Nomás le voy a hacer aquí una preliminar. Hola mi gente, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos otra vez a un video corto de mi canal. Gracias por estar aquí, se los agradezco, espero les guste. Ahora se va a tratar de hacer una bench o una mesa aquí para un workshop, ¿ok? Este, por si ustedes miraron los videos anteriores de la casa que hicimos como shed, es este, ¿ok? Volví casi 4 meses después. Ahora vamos a hacerle el estante porque ya lo van a empezar a usar. Y les quiero compartir esto con ustedes, cómo lo voy a hacer. So, ya puse mi nivel aquí, puse una marca, ¿ok? Son dos marcas de hecho, pero la de abajo es la que voy a usar. Entonces, voy a poner, y la cosa es que vamos a reutilizar todos los 2x4 que nos sobraron de la construcción, porque obviamente si no los reutilizáramos fuera basura, pero están buenos. Aquí están varios, sobraron de 10 pies, sobraron 2 de 10 pies y sobraron pedazos. Aquí los tengo. Entonces, me voy a ir poniendo una pieza aquí, hasta allá, hasta el fondo, ¿ok? Y luego voy a cortar la hoja de plywood, ya la tengo aquí también, y la voy a cortar a la mitad, en 2 pies, y vamos a hacer esta pieza aquí, todo para allá, así como una mesa, ¿ok? Y gracias por estar en mi canal, y no olviden de suscribirse y dámele un like si les gusta este video, y le aconsejo que lo vea todo porque está interesante. Entonces mi gente, aquí quería mandar un saludo a... permítanme mirar acá a ver si lo encuentro. Quiero mandar un saludo a Rodrigo Andrade. Dice: hola Josué, dice, me gustaría haber visto todo el video con la puerta puesta. Saludos desde Chile. So, este comentario fue en el video del chat del storage. Entonces, un saludo Rodrigo hasta Chile. Aquí les voy a dar una mostradita de la puerta, cómo me quedaron, porque no las mostré cuando ya lo había terminado. Así que fue lo que hice. Puse una línea, un marco de 2x4, todo, ok, y puse un sándwich, puse media pulgada de... ¿Qué fue lo que hice? Que en el 2x4, entonces puse el OSB por adentro y puse la línea de siding por afuera, ok, y ahí le hice un adorno con esas tablitas, ok, un adorno con las tablitas todo alrededor, y le puse de estas bisagras que son especiales para puertas de farm, de establo. Y abajo le hice ese estilo. Pensábamos hacérselo en las otras dos cajitas, pero como son muy chicas no se los hice. Ya le echamos primer, son unos 1x2, y así quedó la puerta, Rodrigo. Así quedó también la otra. Hicimos dos a esta, le dejé un canal acá para que la otra puerta tiene el canal, un canal a lo contrario, y para que se ensamblen entre ellas. Ahorita no me va a cerrar porque tengo el cable de la corriente. Poquito y ya lo ponemos así, vean, así, y aquí ya queda sellado, y así quedó la puerta doble. Es de 48 pies de una hoja de plywood completa, y así es la fascia del shed como había quedado. Entonces prosigo entonces a hacer el banco, la mesa, y ahorita les voy mostrando en el transcurso del camino. Bueno, gracias mi gente por todo y continuamos. Y es de estos tornillos que voy a utilizar, son de 3 pulgadas. Son de 3 pulgadas y son de los que traen la estrellita. Y aquí viene la punta ya con ellos, ok. Se llaman construction tornillos, pero traen un pedazo smooth liso. Es para que lo que va a agarrar el 2x4. Me voy poniendo la pieza primera.
beautiful. Para cortar en la escuadra, mi gente, si no tienen una escuadra, sí tengo una aquí, pero si no tienen una escuadra, pueden más o menos mirar acá entre la plataforma del serrucho y el palo, y pueden tenerlo aquí, lo que se ve escuadra, y luego encenderlo arriba, y no empezar de la orilla, ok, pueden empezar del centro, aquí. Al cálculo pueden irlo calando. So, yo tengo aquí mi escuadra, pero si lo ponemos y lo calamos, ve, si sí queda. Falla por a veces un 32, pero eso no es mucho, porque ya para la hora del raw framing no se ocupa ese 32. Ok, me voy a ponerlos. Ya puse la parte de atrás y he puesto estos, y ya tengo marcado ahí donde está la X. Voy a poner el otro. Le di 21 pulgadas a estos porque el palo mide 1.5, y aquí enfrente voy a poner otro como fascia de otra 1.5. En total van a ser 24 pulgadas, lo cual es la mitad del plywood. Ok, aquí solo lo que hago es que en el centro de la marca que puse, ese lo dividí. Este palo lo puse en la unión del 2x4, donde uní aquí los dos en la unión, y el resto lo dejé en 38 pulgadas porque lo dividí en dos, tres partes iguales para poner dos palos. Así que me voy poniendo este otro y aquí proseguimos. Y cuando se hace toneleado, si ustedes quieren primero meter el tornillo afuera, lo pueden hacer. Este tornillo es de 3 pulgadas, así que pueden empezar a metiéndolo en 1 pulgada, que viene siendo por aquí así, aquí 2, y usualmente le puedo poner 3, 2 aquí y 1 por el otro lado en el centro. Ahorita les muestro cómo, así en engo, como de 1 pulgada de distancia de acá, entre el palo y el tornillo, y a 1 pulgada donde se acaba, así, a 1 pulgada más o menos de costado, y a 1 pulgada de aquí donde se acaba, ok, ahí. Ok, ahí le voy a poner uno abajo y le voy a poner el otro de este lado, así como lo hice con este. Le puse uno de este lado ahí y le puse dos de este lado, ok. En este ya no le pude poner al otro lado porque es por atrás. Usualmente me hubiera quedado bien atornillarlo de A para acá, pero no necesita. Aquí lo atornillé este, así que ahí va quedando bien. Solo voy a poner los otros dos que me le faltan a ese, y ya lo que va a seguir va a ser nomás la tabla de enfrente. Voy a usar este de 10 pies también, igual, ahí así, puede pasar, ok. Y a la hora de ponerle el puntal aquí, le voy a poner el nivel. Ahorita no se lo voy a poner todavía. Y aquí, antes de proseguir a atornillar a los otros, para allá, los otros palos que vienen aquí, antes de atornillarlos, sugiero que pongan la escuadra aquí, ok,
para que no vayan a quedar descuadrados. En caso que a la hora que termine la pieza de plywood que vamos a poner aquí no quede descuadrado, so, le pongo dos tornillos a este primero y ya después me voy poniéndole a los otros. La escuadra nada más me va a servir para cuando ponga el plywood. Ok, ahí, así. Ahí así a esa medida le voy a ir a poner uno en aquella punta para que quede escuadra. Solo me aseguro que ya no se mueva para acá porque a esa medida que lo tengo, a esa medida es. Ya clavando este de la esquina, ya puedo poner cada uno separado a escuadra, separados. Ok. Así, por ejemplo, le pongo la escuadra y ya muevo esta pieza, la muevo para donde yo quiero. Como por ejemplo, aquí la necesito mover para allá. Solo la muevo y ahí ya me queda escuadra. Y ahí ya la puedo atornillar. Solo que está bien forzada porque tapando. Pero lo que también puedo hacer para no tener la escuadra al mismo tiempo es hacerle una marca. Lo muevo para acá, ok, y ahí le pongo una marca y ahí ya sé que hasta la marca tiene que llegar, no tengo que tener la escuadra. Ahora hacemos el otro. Ahora estoy poniendo los puntales que yo les había dicho acá, pero necesito acuerdo para que quede el nivel. Poner el nivel, ok. Y aquí ya le marqué, ok. Solamente a esa altura va a ir. Ya quedó. Y ahí, sí, ahí a esa ahí. Altura va a ir. Solamente lo levanto, lo marco y ahorita me voy a cortarlo. Y ya este, nomás prosigue tornearlo. Voy a poner dos, voy a poner uno aquí. Y otro allá. Allá en aquel palo. En el antepenúltimo, ok. Proseguimos. Ok, mi gente. Ahora ya tenemos el poste que habíamos cortado. Solo proseguimos a levantarlo. Como ya lo había marcado, esa es la medida exacta. A lo que queda. Lo levantamos un poquito más. ¿Estás sacando de arriba? ¿No? Oh, sí. Ahí está, ahí está. Ahí flash queda. Dale. Ahí flash. Ahí está. Pero se lo rajó. Pero no hay problema. Déjame le meter otro más abajo. Y ahorita lo reforzamos con el plywood. Les explico cómo. Aquí se ha rajado, ok. Pero que lo que vamos a hacer es que cuando pongamos el plywood le vamos a meter tornillo en esta dirección para que se unan las dos partes, la rajada con la no rajada. Y también vamos a meter este tornillo aquí arriba en el poste para que se amarren entre ambos, ok. Y esa es una de las maneras para que la estructura quede mejor cuando estamos reusando esto, ok. Vamos a ir a atornillar el otro y ya es todo por la base, el framing. Ok, aquí está ya el framing. So ahora vamos a cortar el plywood. Lo vamos a cortar, lo dejé que quedara de 24, un poquito más de 24, un cuarto, para que tenga un huevecito allá atrás.
un jueguecito pequeño de 1/4 pulgada, ok, y este... Pero no voy a traer la mayoría de las cosas que están ahí. Ok, ya estamos, 24 para que sea la mitad de la hoja de plywood, porque trae 4 pies. Trae 4 pies, 48 pulgadas, son 24 la mitad. Y como este ROM, como este RAM es más grande de 8 pies, so, cortamos mitad y hasta donde lleguen 8, proseguimos con lo demás. So, mitad y mitad va a sobrar todavía. Así que me voy a cortarla, la tengo ahí afuera y ahorita proseguimos, ok. Y como no es gabinete de cocina, solo puedo marcar, tengo una shot line para marcarlo, pero lo puedo marcar con mi metro así, como marco el drywall, so ahorita le muestro. Entonces, me voy marcándolo, agarro 24 pulgadas aquí, y lo marco de esta manera. Me gusta dejar la parte que va a cortar, caer, que quede en balanza. So, yo me paro en esta parte y la parte que va a caer que quede en balanza. A media puntada o 3/4 es bien importante para que no corra. Voy a alzar, voy a ir y voy a hacer tu campo. ¿Sabes qué? Así empieza a pendejar. Anda ahí, compra tu campo entero y empieza a pendejar. So, esto es lo que les decía, la parte de abajo queda bien lisita y la parte de arriba queda más rústica, porque como el disco va corriendo para aquí así, solo va, lo va dejando limpio el corte. Entonces esta parte es la más lisa, la vamos a dejar para arriba. O a veces también lo que hago es que... So, la otra parte aquí, ya. También lo que hago es que le pongo, le monto el audio. Tornillo de 2 pulgadas también, que tiene estrellita y que está liso de un pedazo. El resto va a ser de 49 pulgadas, el otro pedazo lo vamos a figurar para que quede el de fábrica conectado con el otro de fábrica que ya tenemos, y el corte que yo hice que quede para el lado de la pared, así que lo vamos a ir cortando, viene siendo aquella parte la que vamos a cortar, 49 pulgadas. Este fue el que yo corté, va a quedar para el lado de la pared, y este que voy a cortar y va a quedar para el lado de la otra pared. So, y este es el de fábrica y este es el de fábrica para que quede para este lado. Bueno, seguimos. So, se me olvidó cortarlo por el lado de atrás, lo que les decía, como somos humanos tenemos errores. Miren, todo lo estillado quedó por el lado bueno, el lado bonito. Entonces tenía que cortarlo de allá para acá para que esto me quedara bonito. Se me olvidó, así es que no pasa nada. Aquí puedes cortar el pollo para servir a la ventana. El drive-thru. La mira es lonchera. El drive-thru.
Okay, mi gente, gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Si le gustó, déjenme un like, compártalo y no olvide de suscribirse si no lo ha hecho para ver futuros videos. Gracias por todo, mi gente. No les digo adiós, sino hasta un próximo video. Que Dios me los bendiga y seguimos avanzando. Hasta luego, bye. Nomás le voy a hacer aquí una preliminar. Vamos a agarrar una hoja de este que es de $54. El plywood trae talicito, vale, es 23.32 y vale 54. Vamos a agarrar una hoja de ese y let's go.